Hola, muy buenas a todos gamers y bienvenidos a mi canal. Soy Tony de Super Tony's Gaming World y en el vídeo de hoy os traigo una nueva sección al canal donde os voy a hablar de todas las nuevas compras que he ido comprando durante un periodo de tiempo. En este caso han sido 3 meses, 2 meses de verano, junio, julio y agosto, y he comprado todas estas cosas, ¿vale? La sección todavía no sé cómo se llamará, luego lo pensaré, puede que nuevas compras, nuevas adquisiciones, nuevas adiciones, algo así. No estoy seguro, ya luego lo veré. Y simplemente va a ser una sección recurrente, no mensual, pero siempre que acumule 10-15 juegos, pues os mostraré. O películas, figuras, merchandising, cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, hay figuras, catálogos, videojuegos, películas, tarjetas de memoria, accesorios, ¿vale? Así que simplemente es eso. Siempre que tenga cosas nuevas, ¿vale? Acumuladas, las mostraré cada 2 o 3 meses. Este caso es bastante más grande de lo que será habitualmente, porque este verano he comprado unas 50 juegos, más unas 5 películas y varias figuras y cosas. Así que simplemente espero que lo disfrutéis, ¿vale? Esa sección es una oportunidad para poder comunicarme con vosotros y también para que vosotros conozcáis nuevos juegos o nuevas cosas que no conocíais y que os gusten. Y al fin y al cabo, pues si yo la recomiendo y vosotros podéis comprarla. En el vídeo de Dream Killer, por ejemplo, hubo alguno de vosotros que os gustó el juego y al final lo acabasteis comprando. Así que eso a mí me gusta mucho porque son juegos que algunos de aquí que no tienen la atención que tendrían que tener, y pues yo os muestro cuáles son y os hablo de ellos un poco. Así que simplemente es eso. Habrá un vídeo cada 2 o 3 meses y en este caso pues hay más de lo normal. Bien, chicos, vamos a empezar con la Wii, una de mis consolas favoritas, y me da mucha nostalgia esta consola, y sí que quiero meterme a su coleccionismo en unos años, porque ahora hay mucho con la 64, pero como ya sabéis, pero la Wii también es una que me gusta mucho, y ya me he jugado con un juego al 100%, como algunos de Mario, el Poké Park, y es una consola que me gusta mucho. Así que bueno, he hecho algunas compras de la Wii, y lo que más me ha interesado es esta edición, que es la edición coleccionista, la típica caja grande de la Wii, de Gormiti, ¿vale? Un juego bastante bueno de plataformas en 2D con elementos en 3D. Y lo que más me parece súper curioso es que está nuevo, es que está sin abrir. Tiene la figura, las inscripciones, los insertos, el juego, todo lo tiene dentro. Y está sin abrir, está presentado, nuevo de fábrica, y me encanta este juego. Y obviamente este no lo abriré, porque también he comprado una copia suelta. Y algo muy curioso es que este juego, la copia suelta, abierto, de segunda mano, me ha costado 5 euros. Y este juego nuevo, edición coleccionista, ¿vale?, que es un poquito caro, me ha costado solo 1,50 euros en un mercadillo. Así que está bastante bien. Os lo recomiendo. Cualquier versión que podáis obtener. Si podéis coger las dos, perfecto. Y si solo podéis coger una, pues aún así coger una, porque es un buen juego para jugarlo. Vamos a ir con Monster Hunter 3, ¿vale? Este juego de la Wii está bastante guapo, y he de decir que nunca he jugado un juego de Monster Hunter, y creo que es una oportunidad perfecta para empezar con la saga, pues al fin y al cabo es mejor tarde que nunca, y la verdad que es un juego que me han dicho que es muy bueno. Tengo entendido que es como una aventura en mundo abierto, y tengo muchas ganas de jugarlo, la verdad. Vamos a ir con Spyro y la Noche Eterna, ¿vale? Un juego de plataformas en 3D del Dragon Spyro, ¿vale? Este juego sí ya estoy metido un poco más en la saga de Spyro gracias a Play 1, y me gusta mucho. Es un plataformero bastante sólido y pues tengo muchas ganas de probar el de la Wii. Ya os digo que la Wii me encanta. Luego tenemos Resident Evil 4, la edición de la Wii, que yo creo que es el que tiene la mejor portada de todas las versiones. La de la Play 2 me gusta mucho, pero en lo personal la de la Wii me encanta. Creo que le da un tono bastante... el contraste entre negro y blanco creo que le da bastante un tono perturbador y oscuro. Y bueno, es un juego de Resident Evil, el cuarto, uno de los mejores juegos creados. No lo he jugado todavía, he jugado el 7 y el 2. El 7 sí es verdad que es muy diferente a lo que es la fórmula de Resident Evil, pero tengo mucha ganas de jugar este juego. Vamos a ir ahora con algunas joyas, no joyas ocultas, sino juegos que no se conocen mucho,
pero creo que deberían conocerse más. Y es Legend of the Dragon, ¿vale? Este juego es un juego de lucha, ¿vale? En 2D, con elementos en 3D. Y la verdad que es muy bueno. Tiene muchas habilidades y se juega mucho con el fuego, el hielo, la planta, los elementos, ¿no? Básicamente, con distintos luchadores, así de fantasía. Y pues es un juego bastante bueno que no tiene tanto reconocimiento como debería. Así que ahí está. Luego tenemos SSX Blue, un juego por lo visto de esquí. Y bueno, ¿qué decir de este juego? No he jugado nunca la saga SSX, pero me encantan los juegos de snowboarding y tengo muchas ganas de jugarlo, ¿vale? Es un juego que los de esquí me recuerdan a la Navidad y me encantan esos tipos de juegos. Así que tener snowboarding me encantó, estoy esperando que este juego me guste también. Luego, Guitar Hero. Bueno, aquí tenemos a Guitar Hero. ¿Y qué decir de este juego? Es un juego de música donde tú puedes no crear, bueno, sí, puedes crear, pero sobre todo tocar canciones famosas. Y la verdad es que nunca he jugado a un juego de Guitar Hero, no sé si soy muy fan o no, pero sí he visto algunos gameplays y parece muy curioso. Y también Metal Jesus, un youtuber que para mí es de los mejores en cuanto a coleccionismo y un referente, ha hablado de este juego y bueno, le he recomendado, así que aquí lo tengo para probarlo. Y por último, un juego muy conocido y muy querido desde la Super Nintendo, tenemos a Donkey Kong Country, el Return de la Wii, que se podría decir que es un remake, más o menos. Y bueno, y aquí está, Donkey Kong Country, un juego de 10. ¿Y qué decir? Es un juego en 2D de plataformas, donde vas con Donkey Kong, con Diddy Kong, y no sé si con Cranky y con el resto, pero con Diddy y con Donkey seguro. Y es un Donkey Kong Country, el Return de la Wii. Recuerdo que cuando era chico yo estaba más por juegos de Lego, de la Wii, de Mario, y este juego nunca lo compré, pero aquí lo tengo y tengo muchas ganas de jugarlo. Como digo, la Wii es una de mis consolas favoritas y siempre está bien coleccionar para ella. Dicho todo esto, vamos con la siguiente consola que he comprado, los juegos que he comprado para esa consola en junio, julio y agosto. Bien, ahora vamos a ver con los juegos de PC, que no es una consola en sí, y yo me considero 10.000 veces más un gamer de consola, sobre todo de Nintendo, que el de PC. Pero, oye, PC también tiene juegos muy buenos, sobre todo los antiguos, y me gustan. Este juego me sorprendió un montón verlo, y solo por 5 euros es un juego de Atari, que tiene un nombre bastante raro, ¿vale? Neverwinter Nights, y simplemente está bastante guay, porque he visto gameplays y creo que de chico jugué una parte. Y qué decir, es un juego hecho por Atari y elementos de rol, fantasía, aventura, tipo World of Warcraft de PC, que es cierto que jugar esos tipos de juegos en PC suele ser mejor que en consolas. Y bueno, eso está muy guay. Y tiene dos juegos, la parte 1 y la parte 2. Y la verdad que la carátula está súper bien conservada y está muy guapa. Y como os digo, es un juego de aventuras, fantasías, misiones. Que bueno, tengo muchas ganas de poder jugarlo dentro de poco. Y aunque ya os digo que yo no soy mucho de PC, también me gusta hacerme juegos de PC 100%, porque creo que es una. A veces son buenos juegos. Luego tenemos los juegos de los Sims, que he comprado varios juegos de los Sims. He de decir que yo soy fan de la saga de los Sims y PC normalmente solo lo juego para jugar algún que otro juego en línea, en tipo algún shooter, pero no juego mucho. Porque ya te digo que no me gusta mucho PC, pero sí lo juego mucho para juegos antiguos como esos, o plataformeros exclusivos de PC de los 90, de los 80, o para juegos en tiempo real como Civilization, o juegos así como Dragon City, los Sims. Ese tipo de juegos sí lo juego en PC porque creo que es el mejor modo de jugarlos. Así que bueno, he comprado los Sims, he comprado los Sims Deluxe Edition y los Sims 3, ¿vale? Junto a sus tres discos DLC, por así decirlo, porque antes los DLCs no venían en contenido descargable para online, sino que venían en este modo. Así que, como os digo, está bastante guapo. Y los Sims, pues me encantan. Y los Sims 3 creo que es de los mejores Sims que se han hecho. Así que, para acabar, y creo que es uno de los juegos que más me gustan, de los que he comprado de PC, tenemos otros juegos de la ya no existente Disney Interactive, el antiguo, de los años 90, principios de 2000, que creaba joyas como 200 dálmatas o Tarzán.
¿Y qué decir de estos dos juegos? Estos dos juegos, aunque parezcan infantiles por la portada, y sí, este sobre todo, los 101 Dálmatas son muy, 102 en este caso, son muy, es un juego muy infantil, pero lo que es el plataformero está muy bien hecho y está muy sólido. Así que lo recomiendo. Tiene elementos muy infantiles, aviso, sobre todo las cinemáticas, pero lo que es el nivel, lo que es los elementos de las plataformas está muy bien hecho y los enemigos están muy guapos. Y Tarzán, este juego, ¿vale? Tarzán es un juegazo y ya me he hecho los dos juegos al 100%. Estos juegos yo ya los tenía, pero de chico los rompí hace, yo qué sé, unos 10, 12 años. Y bueno, y lo he comprado de nuevo. Me han costado un poco conseguirlos, porque yo veo que no tienen mucha demanda, pero si queréis probar un plataformero sólido en PC, que probablemente os sorprenda, probad 101 Dálmatas. Tarzán es un plataformero en 2D y con elementos en 3D, así que sí se conoce. Y que también está guay, así que podéis probarlo. Así que dicho esto, pasemos a la siguiente consola. Bien chicos, el siguiente, o bueno, los siguientes juegos que os voy a mostrar son de distintas consolas, muy retro, muy modernas, y de Nintendo, mi compañía de consola favorita. Y me encantan los juegos de Nintendo, son el motivo por el que empecé este canal, por el que empecé a jugar, el coleccionismo, todo. Y bueno, y simplemente he comprado juegos de Nintendo, algunos muy interesantes. Y lo que más me interesa son los juegos retro, que bueno, me faltaban, y bueno, me faltan todavía muchos, pero para completar la colección de las 64, que ya te digo que estoy empezando, bueno, empecé hace tiempo, pero estoy ya haciendo la colección de, y estoy jugando todos los juegos que quiero para 64 al 100%. Así que son cuatro nuevas entradas a mi colección. Y las encontré a muy buen precio. Tenemos Fighters Destiny, que es un juego de pelea, y sí, lo que es el arte de esta, el cartucho está un poco desgastado, es evidente que restaurarlo. Restaurarlo no significa comprar un plástico nuevo, porque esto ya no sería original, sino limpiarlo para que siga siendo original. Y es un juego, ya os digo, estándar de lucha en 2D, en 3D, para el 64, como son muchos. Luego tenemos Mission Impossible, un juego shooter, sí, un shooter de la basado en las películas de Mission Impossible, creo que de las primeras que hubo, y me encanta Mission Impossible, me encantan los shooters de la 64, y lo tengo. Y si hablamos de shooter, no podemos dejar de mencionar a GoldenEye 007. Este es un juegazo, yo diría que es de los mejores shooters para las consolas, junto a los de Quake, los de Turok y los de Doom. Y de Doom. Y puede que me falte alguno, pero GoldenEye, clásico. Y luego tenemos Mischief Makers. Este juego es un juegazo y es una joya oculta. Bueno, ahora se está dando un poquito más de protagonismo debido a que algunos youtubers pues, le han dado un poco de fama y me parece perfecto. Porque este juego es una joya oculta que no se conocía, pero que es un juegazo. Es como plataforma, es un género bastante raro, muy japonés, pero me encanta. Y ahora está muy inflado de precio. Yo lo compré antes de que esto pasase, así que me alegro. Y os digo que el 64 es una consola que me encanta y estoy empezando a jugar juegos de ella al 100% porque es una consola que quiero tener todos los juegos que me interesan. De los 399 juegos licenciados por Nintendo mundialmente, me interesan creo que unos 280 por ahí, haré un vídeo hablando de eso. Los que he dejado fuera es que no me interesa ese género, como veis, por ejemplo. Y son juegos que me quiero hacer al 100% si se puede. Por ejemplo, un juego de lucha no se puede hacer al 100%, pero sí se puede jugar. Y jugar es lo que voy a hacer porque me gusta. Pero todo lo que se puede hacer 100% vale. Ya haré un vídeo hablando de eso. Y luego tenemos de la Game Boy Color, una consola que he de decir que no estoy coleccionando mucho, pero me gustaría empezar también. He de decir que también es muy complicado coleccionar solo por una consola, me he dado cuenta, porque yo he centrado en 64, pero a la vez también estoy centrado en la Game Boy Color, en la Super Nintendo, en la Nintendo Switch, en la Wii, en la 3DS. Es muy complicado intentar centrarse en una consola solo, porque es un juego muy buen precio y te lo quieres comprar. Así que simplemente es eso. Tenemos el Simpsons: Treehouse of Terror, que es un juego de la Game Boy Color. Y bueno, es un juego de los Simpsons de Treehouse of Terror, de Halloween. Y es un muy buen juego. Así que simplemente lo recomiendo si os gustan los Simpsons y si os gustan los juegos de Game Boy. Luego tenemos el Super Street Fighter 2, ¿vale? Es de juego de la Super Nintendo y es un juego de lucha. Un clásico, creo que de los mejores que tiene la consola y también de los mejores de la época.
Y bueno, que me encanta este juego, me faltaba, y por ejemplo este juego no se puede hacer al 100%. Es cierto que se pueden hacer desbloqueables, récords, y eso sí lo haré, pero no se puede hacer al 100%, pero sí se puede jugar. Y mucho, porque es un buen juego. Y ese juego sí se puede hacer al 100%, y es Super Mario All Stars, un juego que es un remake, remaster más o menos, o un rediseño de las aventuras originales de Mario Bros. 1, 2 y 3, de la NES para la Super Nintendo, porteado y está bastante bien. Así que también lo recomiendo. Ahora vamos a ir a consolas más contemporáneas, que son la Nintendo DS. He comprado dos juegos, ¿vale? American Dragon Jake Long, un juego de plataformas en 2D bastante novedoso e ingenioso. Un personaje que se transforma en dragón, aprende habilidades, elementos. Y me gusta, es un juego que yo jugaba de chico y creo que está metido en el físico. Y también Monster House, esta es una película que me encanta. Y pues he comprado el juego. Para la DS hay un montón de versiones para este, bueno, un montón, creo que hay tres: Game Boy Advance, Nintendo DS y PlayStation 2. Y tengo la de DS. La de DS simplemente es un plataformero y también tiene elementos con cámara en tercer plano. Así que está bastante bien. Y aunque no haya visto la película, veré primero la película y luego jugaré el juego porque seguro que no arrepentéis. Y bueno, y ahora vamos con el Nintendo Switch, una consola que todavía no estoy muy metido en su coleccionismo, pero sí estoy muy metido en su juego. Y vamos a empezar con un Steelbook para Pokémon Escudo. Yo ya tengo Pokémon Escudo y Espada, pero no tengo el Steelbook de ninguno de los dos hasta ahora. He comprado solo el del Escudo. Esto valía 1 € y no sé cómo a tan poco precio. Y como veis, está sellado, ¿no? Está sin abrir. Y bueno, es un Steelbook que me encantan los Steelbooks y está muy bien. Así que simplemente aquí lo tengo. Y luego tenemos The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ese es un juego de la Nintendo Switch que todo el mundo conoce y yo lo he comprado bastante tarde porque simplemente está con la Nintendo 64 y sigo todavía, pero me he dedicado a jugarlo y todavía sigo jugando porque tengo ya unas 70, 60 horas y llevo un mes jugándolo y bueno, es un juegazo. Así que bueno. Antes de cortar aquí y seguir con el vídeo, me gustaría enseñaros también un juego bastante antiguo, porque es el más antiguo de aquí, de la Sega Master System. Una consola que todavía no tengo, pero este juego estaba a 1 €, funciona, muy buen estado, tenía que comprarlo. Y es Sonic Hedgehog, el primer Sonic, el más pedazo de historia, no puede ser más. Y bueno, y lo tengo aquí conservado en la Universal Game Case y es un juegazo, ¿vale? Aquí lo tengo para cuando compre algún día la Master System, que seguro que la compraré, no sé cuándo, pero la compraré. Pues ya tengo un juego para jugarlo. Siempre está bien empezar una consola con un juego característico de ella. Por ejemplo, un Sonic que es una Sega, un Crash en uno de Sonic. Bueno, Sonic muchos, pero sobre todo Crash. En Nintendo, un Mario o un Zelda. Y bueno, simplemente es eso. Así que, bueno, y antes de seguir, también me gustaría enseñar un par de cosas que no son juegos, pero son detalles y cosas para añadir en la vitrina de decoración. Y lo primero es una carta del canal, ¿vale? Una carta de Pokémon que os estoy dejando aquí abajo en la descripción el link para la página para crear vuestras propias cartas y luego imprimirlas en papel cartón, como la caja de juego retro, que también os dejo aquí en la descripción. Y está bastante guay, la verdad que bueno, estoy dejando por aquí arriba para que la veáis en grande. Es una carta de Super Tony Game World y no sé, me apetece hacerla, pues aquí está. Y bueno, tiene como, yo qué sé, los ataques se lo he hecho un poquito ingenioso, así como ataque de edición mágica, de recortar vídeos y no sé, está bien. Un detalle curioso para la estantería. Y luego también aprovecho para enseñar este catálogo de juegos de 1997. Y me parece súper curioso tener un catálogo tan antiguo, porque normalmente los catálogos actuales, a no ser que sean tiendas, que a mí me encanta tenerlos, suelen ser online o por trailers. En teletrailers, pero tenías que ir normalmente o verlo en televisión con suerte o en alguna revista Club Nintendo, Nintendo Power, como queráis decirlo, o yendo a convenciones o a exposiciones, como se llamaban antes de Tele3. Y simplemente es esto: un catálogo de videojuegos que muestra juegos, sobre todo de Sony. Sí, de Sony sobre todo. No solo de PlayStation 1. Pues también tiene periféricos y la verdad está muy curioso. Está como nuevo. Muy buen estado. Me encanta.
Así que dicho esto, os voy a enseñar, antes de ir a la última consola, que son muchos juegos, os voy a enseñar las figuras y los coleccionables que comprar. Bien chicos, recordad que este vídeo es de las cosas que he comprado durante verano, es decir, junio, julio, agosto. Hice una compra bastante grande. Y bueno, ahora me voy con las figuras, una parte que también me encanta coleccionar. Y bueno, aparte de que son decorativas, junto a los juegos, por ejemplo, un Banjo Kazooie del 64, al lado de una figura de Banjo Kazooie, eso queda bastante bien. Aparte de eso, es que me encantan las figuras y no sé, me gustan su diseño, me gusta verlas y tenerlas. Y aquí tengo pues algunas figuras que he comprado, bueno, todas las figuras que he comprado este verano de videojuegos. Vamos a empezar con las más pequeñas. Aquí tenemos una figura de Yoshi, se ve bien, sí. Y bueno, para que la veáis un poco mejor, Yoshi, ¿qué decir? El dinosaurio verde, bueno, ahora de más colores, pero al principio era verde, y de Nintendo. Y simplemente qué decir, es la única figura de aquí que no es oficial. El resto son todas de marca, Totaku, Nintendo, Funko Pop, GameStop, sobre todo, bastante curioso eso. Y Disney Infinity, o sea, Disney. Es la única no oficial, la de Yoshi, pero aún así está guay. Y está bastante bien al lado de Super Mario World, por ejemplo. Y está bastante bien también, de calidad. Luego tenemos a Jack Sparrow, un personaje que a mí me encanta, y he comprado la figura Disney Infinity 3.0 para la Play 4. Y qué decir, Jack Sparrow, para el juego, no tengo juego, pero la figura aún así me gusta, así que queda muy bien. Luego aquí tenemos un Funko Pop, y me parece curioso por tres cosas. Uno, porque tiene la caja original. Dos, porque en lo que es el personaje me encanta, está sellado, pero bueno, sabéis cuál es, aquí sale. No me acuerdo cómo se llamaba, es la profesora de... como de... Es la vidente de Hogwarts, de predicciones y de cosas, ¿no? De la torre, de la bola mágica. Torre, no me acuerdo del nombre, pero bueno, está bastante guapa. Y la tercera cosa curiosa es que esta figura es... No sé por qué estaba en esta tienda, pero es que es de América, porque es de GameStop, como veis aquí. O sea que no sé cómo acabó allí y ahora está aquí, pero vale. Muy curioso y está bastante bien. Y luego tenemos otras cuatro figuras, ¿vale? Que son las grandes. Cuando tenga una vitrina para sus juegos, pues las sacaré del envoltorio. Porque, imaginaros un montón de juegos, el lado esto cubre mucho espacio y no queda tan bien. Así que, bueno, las Otaku puede que sí las deje así. Porque, como veis, aquí tengo la de Banjo. Se ve el personaje bien. Y luego detrás se ve como una especie de... El escenario del juego, ¿vale? En este caso es el primer nivel de juego, si mal no recuerdo. Sí, es el primer nivel de juego. Y se ve muy bien así. Pero creo que las sacaré del todo del envoltorio para tenerlas en la estantería bien. Todavía no, y todo porque así las protejo del polvo. Y luego aquí tenemos la figura de Otaku de Crash y de Crash Bandicoot también. Neocortex y Coco Bandicoot. Neocortex es un personaje que me encanta y Coco también me gusta mucho. Y la figura de estas dos que más me gusta es esta y luego esta. Pues son las dos super guays. Y quedarán súper bien en la estantería. Luego tengo aquí un amigo, ¿vale? Los amigos que también me gustan un montón. Este en caso es el de Super Smash Bros. De la colección de Super Smash Bros. De Mario. Y es el primer amigo que se hizo. Y me parece bastante raro encontrarlo porque normalmente se está un poquito subido de precio. Y la verdad que me costó bastante barato, 12 euros. Estaba recondicionado de oferta. Y qué decir, es el primer amigo de Mario que se hizo, ahora está el Dr. Mario y un montón de otros de la saga de Super Mario, pero este es el primero y es una historia de los amigos que representa a este amigo, que aparte es Mario, queda bien cualquier junto a cualquier juego de Mario. Y ya te digo que aparte de juegos a mí me gusta coleccionar figuras y es algo que seguir haciendo. Y sobre todo cuando vaya a algún sitio, que es un proyecto que os contaré en unos meses, o algunas semanas, no sé, ya veré. Y simplemente son esas figuras las que he conseguido y creo que me gustan mucho. Si tengo que hacer un top así rápido, solo por curiosidad, creo que la primera sería la de Banjo, luego la de Mario, luego la de Neocortex, luego la de Jack, luego la de Coco, luego la de Yoshi y luego el Funko Pop. El Funko Pop lo pillé porque estaba muy barato, pero obviamente me gustaría más un Funko Pop de Harry Potter, de Voldemort, de Ron, que también los compraré, pero oye, este personaje también me gusta. Me gustan todas las figuras, no lo hubiese comprado, pero si tengo que hacer un top, esa sería la que menos me gusta, partiendo de la base que me gusta. Un poco de eso, pero bueno.
Ahí está. Y antes de pasar a los juegos de la última consola, que son muchos, ya digo, voy a enseñaros las películas, que como veis en el banner, si os habéis fijado en el banner del canal, también me gusta ver, obviamente, y coleccionar películas. Y en este caso he comprado cuatro. Bueno, esto es una película para anime, Dragon Ball Z, de Akira Toriyama, el creador. Y he de decir que no soy fan de Dragon Ball Z, pero quiero empezar a hacerlo, porque creo que es una franquicia bastante curiosa y un montón de gente habla de ella, pues quiero empezar a ver Dragon Ball. Obviamente empezaré por la temporada clásica, la primera, pero aquí tengo la película para cuando llegue a esa parte de la historia, verla. Y en este caso tiene las películas de Garlic, Junior Immortal y El más fuerte del mundo. No conozco de qué habla, no he visto Dragon Ball, pero es algo que tengo en la lista de cosas para ver, de anime, que a mí me gusta el anime, pero no veo mucho y quiero empezar a ver más. He visto Pokémon en todas las temporadas, me encanta. Inazuma Eleven también lo he visto. Y poco más. He visto también un poco de Boku no Hero. Y One Piece también un poco. Y ya está. Y hay miles de animes por ahí para ver. Y Dragon Ball es uno que tengo muy cercano para ver. Luego tenemos las últimas dos películas que me faltaban de Harry Potter en formato físico. Ya tenía las otras de cuando era chico, funcionando, sorprendentemente de cuando era chico, y he comprado las dos últimas, ¿vale? Que ya estoy harto de ver la baja calidad, aparte de en YouTube, y yo tenerla en física, que son las Reliquias de la Muerte, parte 1 y parte 2, ¿vale? En HD y está perfecto. ¿Qué decir? Tiene incluso su cartoncito, y aparte de que el cover de está super guay, son su dos películas super guays, y aquí las tengo, ¿vale? Vale, chicos, como habéis escuchado, ha pasado un camión, así que he hecho un pequeño corte, estoy de vuelta. Como iba diciendo, aquí está Star Wars. Esto tiene las tres películas originales, bueno, originales que digo, la trilogía de la precuela, el capítulo 1, episodio 1, episodio 2 y episodio 3. Tres películas que me gustan mucho, creo que la que más me gusta es la tercera, luego la segunda y luego la primera. Y bueno, es Star Wars. Qué decir, me encanta Star Wars y pues aquí tengo las películas. Y bueno, antes de pasar a los juegos de la consola, faltan dos cosas más pequeñas que os voy a enseñar rápidamente. Que las tengo aquí abajo. Vale, aquí hay una cosa. Y aquí hay otra. Bueno, lo primero, esto ya es. Son accesorios o periféricos para la consola que de los juegos que me faltan por mostraros. Que he comprado este verano y que he empezado con la PlayStation 2. Vale, es hora de decirlo. Y aquí veis la memory card. He comprado 5 memory cards porque son bastante pocos y son todas oficiales, a 1 € cada una, no es mal precio. Luego he comprado el PlayStation 2 cámara, o iToy se llama, y bueno, es una cámara para la PlayStation 2 para jugar algunos juegos como el juego de iToy, así que está en buen estado. Eso sería. Dicho todo esto, podemos empezar a hablar de los juegos de Play 2. Bien, chicos, llegamos a la última parte del vídeo, donde os voy a mostrar juegos que he comprado para la última consola, que son los juegos que más he comprado de PlayStation 2. Es de decir que soy, y sigo siendo, más nintendero que de Sony, y eso seguirá así siempre, porque yo soy nintendero. Y es simplemente lo que me encanta de la consola y todos los juegos de Nintendo, y es lo que hay, pero es de decir que Sony también tiene juegos que me gustan también mucho. Y he de decir que de Sony la PlayStation 1 no me llama mucho la atención. La PlayStation 2 sí me llama mucho la atención, así que he decidido empezar una colección de esta con varios juegos que jugar y ver qué me parecen. Y sé que me van a gustar de antemano si no, no lo hubiese comprado y arriesgado. Y son juegos que me gustan mucho, que no están en Nintendo, pero yo digo que me gusta 10.000 veces más Nintendo. Y luego PlayStation 3 no me interesa. Y la 4 me interesan. Sobre todo por la joya oculta y por los juegos no muy conocidos de ella, más que por sus juegos así, yo que sé, tipo shooters y esas cosas, porque no me llaman mucho, pero sí por su joya oculta. Y luego la PSP sí me gusta mucho y la PS Vita también. Así que bueno, vamos a hablar de la PlayStation 2, una consola que todavía no estoy muy enfocado, pues quiero empezar. Ahora mismo estoy enfocado en juegos de 64, Wii, Switch, un poco de todo, y ahora pues PlayStation 2, que ya empezaré a jugar el 100% más adelante, pues ya te digo que estoy con el 64. Los juegos están escondidos, pero están aquí. Y son todos estos juegos que me he comprado en verano. Vamos a empezar a hablar.
Vamos a empezar con Kingdom Hearts 2, un crossover muy ambicioso entre Disney y Square Enix. Jack Sparrow, Mickey Mouse, qué decir, el Pato Donald, personajes de Final Fantasy, todo eso, en un juego todo junto, es increíble, un modo de historia. Fantasía, aventuras, 3D. Me gusta mucho Kingdom Hearts y es una de las razones por qué he comprado la PlayStation 2. Ahora he hecho un montón de los juegos que más me fascinan de la Play 2, que he comprado. Luego tenemos estos tres, que son juegos muy buenos. Primero que quiero mostrar este Devil May Cry, un juego que, bueno, Dante, básicamente un cazador de monstruos, que tiene ahí confrontaciones con personas, con familiares, y simplemente tú vas con este tipo por el mundo, matando y mejorando sus armas. Es un juego como los juegos antiguos, donde tienes que ir y regresar a distintas zonas para hacer distintas cosas, y bueno, es un juego que tengo en la lista para jugar. Y luego tenemos los Magic Trials, y esto es algo muy bueno de las consolas de Sony. Final Fantasy 12, en este caso, sí, y Final Fantasy 10. Dos juegazos. Final Fantasy es una de las razones por qué me gusta mucho la PlayStation 2. Y bueno, y aquí lo tenemos. Junto a otro RPG. Son dos juegazos, qué decir. Fantasía, RPG. Y tengo muchas ganas de jugarlos, ¿vale? Luego, ¿vale? Vamos a ir con dos juegos de una de las franquicias que ya me gusta, Señor de los Anillos, que serían Las Dos Torres, la segunda película, un juego de aventura, modo historia, parecido a las aventuras de Aragorn de la Wii, y Señor de los Anillos, la tercera arte. Esto no es ninguna película, como ya sabréis, porque ninguna película se llama así, pero la tercera edad corresponde a lo que es la Tierra Media en la época de cuando iban a destruir el anillo, con Frodo, Gandalf, la comunidad del anillo, la compañía del anillo. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque la tercera edad, aparte de lo que se dice en la película, según la contraportada, se puede ver a Gandalf, se puede ver a Aragorn, a Legolas, a Gimli, a Frodo, así que supongo que la tercera edad será esa. Y supongo que será alguna historia nueva o alguna parte específica. Seis nuevos personajes también, y creo que está bastante bien. Así que, bueno, voy a traer la próxima pila de juegos de la Play 2 y seguimos. Bien, chicos, ya he vuelto de coger la otra pila de juegos, así que vamos a seguir diciendo juegos de la PlayStation 2. ¿Vale? Aquí tengo más y os voy a enseñar dos juegos de Lego. Y, bueno, he de decir que el género que más consumo fuera de consolas de Nintendo, uno de los que más consumo son juegos de Lego. He de decir que tengo unos 30-40 juegos de Lego, más o menos, entre todas mis consolas, y aquí tengo dos adquisiciones bastante potentes, que serían Lego Star Wars, esa trilogía original, así que está perfecto. Aquí hay un fallo, pone que es Lego Star Wars 2, pero no sería, sería el... Bueno, claro, es Lego Star Wars 2 porque es la segunda parte de la trilogía, claro. Y está perfecto este juego, es de Lego, la fórmula básica, y con un montón de niveles y cosas, y luego está Lego Indiana Jones, la trilogía clásica. Este juego, uno parecido, lo jugué en Nintendo DS hace ya unos 10-11 años y quiero jugarlo de nuevo. Y está bastante bien, y aquí lo tengo en PlayStation 2, en vez de una película tengo 3. Y obviamente, ya sabemos que si cambiamos una consola como la PS a la Play 2, hay un gran cambio, así que, como son distintas versiones del mismo juego, pues este, por ejemplo, tendrá un gráfico más potente, supongo, y tendrá, puede que más niveles o alguna mecánica nueva, no sé. Y siempre está interesante jugar el mismo juego en distintas consolas, la verdad. Así que bueno, sigamos. Y aquí tengo un juego también de mi franquicia favorita de película, y es Harry Potter. ¿Quién no ha visto Harry Potter? Y en mi caso, yo tengo El Prisionero de Azkaban. He de decir que los juegos de Harry Potter están un poco caros. Probablemente sea porque mucha gente los quiere tener o ya los tiene. Y en este caso, pues ese está más barato. Pero sé que, por ejemplo, la Cámara de los Secretos o la Piedra Filosofal están muy caros. Y bueno, yo tengo este, pero la PlayStation 2, como cualquier juego de Harry Potter, lo voy a disfrutar a tope. Y eso mismo. Y bueno, sigamos. Aquí tenemos Resident Evil 4. He de decir que la portada de Resident Evil 4 de la Play 2 es más hardcore, por así decirlo, que el de la Wii. Un dato curioso,
Es que es la misma imagen, pero en vez de blanco como una Wii es rojo, o sea, como la sangre. Y es bastante curioso ver cómo hacen esa censura, depende de la compañía. La verdad que me acabo de dar cuenta de eso ahora. Y también me estoy dando cuenta que detrás hay manchas de sangre, no sé si se aprecia. Y eso es también bastante curioso, ¿no? Porque las consolas Sony son más, menos censura, por así decirlo. Y por ejemplo, muchos juegos japoneses están en consolas como la PS Vita, y por eso la PS Vita me gusta mucho. Y pocas veces hay no censura en Nintendo, no sé si me explico. Así que bueno, simplemente eso, dato curioso, Resident Evil 4, de nuevo, buen juego, muy buen juego. Y bueno, y aquí tenemos dos juegos, ¿vale? De los Sims. Ya dije antes que los Sims es una franquicia que a mí me encanta. Y aquí pues tengo dos juegos más de los Sims, para tener y para jugarlos. Son tantos que no sé con cuáles venceré, pero bueno, aquí tenemos los de la Play 2. Yo soy más de los Sims y PC, pero oye, que están los Sims 2 y los Sims de Urth, ¿vale? No conozco al de Urth, pero sí conozco a los Sims 2 por las creepypastas del hombre este vampiro y esas cosas. Y oye, está bastante guay. Y bueno, y ahora que, no ahora, pero para cuando estéis viendo este vídeo, se aproxima Halloween. Yo estoy grabando este vídeo en verano. En agosto, finales de agosto, vosotros ese vídeo no sé cuándo lo veréis, probablemente a mitad de septiembre, y se aproxima Halloween, para mi yo del futuro, y para vosotros, y está bien tener juegos de terror para jugar esa semana, y bueno, y haré un cortometraje informativo dentro de poco, bueno, no, disculpadme, porque como estoy grabando esto antes de eso, el cortometraje ya lo habéis visto vosotros, es que es como viajando en el tiempo, bastante raro, pero sí, bueno, eso ya lo sabéis, lo de la semana de Halloween. Y bueno, olvidado de eso. Y luego tenemos el Gadgetimes, un juego de PlayStation 2, que bueno, qué decir, es un juego que no se conoce mucho, me gusta porque es el típico rollo así de detective chistoso, ¿sabes? Que tiene un ayudante, en este caso es una chica joven, y qué decir, bueno, también tiene como robots y esas cosas, bastante curioso, y tengo muchas ganas de jugarlo, porque yo creo que es bastante ingenioso, porque es como un plataformero, un 3D, pero que tiene como mecánicas de puzzles y cosas, que está bastante guapo, y me recuerda mucho al Inspector Gadget, no sé si, puede que esté inspirado en él, o sea, eso, porque la chica también me recuerda. No sé, porque tiene la cosa esa en el, una lupa, ¿no? Tiene un montón de herramientas ahí. Así que puede ser él, puede ser un juego inspirado en él. A ver. No, no pone nada de Inspector Gadget, pero yo creo que sí. Y es un juego bueno, recomiendo que lo probéis. No es una joya oculta porque no me gusta mucho usar esa palabra. Me gusta más decir un juego que no tuvo el reconocimiento que necesitaba. Porque no tocó una joya oculta, al final no se oculta, porque ya la joya estaba descubierta, pero no estaba bien jugada. Y no se conoció mucho. Es un juego que no tuvo la recepción que debería haber tenido debido a su calidad. Eso es lo que considero yo que es una joya oculta. Así que bueno, sigamos con juegos de la PlayStation 2. Aquí va, como estoy viendo, más o menos, tengo un montón de juegos no muy jugados de PlayStation 2, más bien basados en películas, pero creo que están bastante bien. Y yo creo que habría que darle una probada, aparte de los juegos míticos de PlayStation 2, obras maestras, como algunos de aquí, también a juegos de películas. A mí me gustan mucho, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, estas dos son películas, Garfield, ¿vale? Este juego está basado en una película llamada Al rescate de Arlene, y la película no la he visto, pero es un plataformero en 3D, me gustan los plataformeros en 3D, a ver, hay que probarlo. Y luego aquí tenemos las crónicas de Spiderwick o Spiderwick Chronicles, que es básicamente una película que me la he visto un par de veces. No la entendí muy bien cuando la vi, luego la vi y la entendí ya. Y simplemente, bueno, no la entendí porque era chico. Y simplemente es eso, es como una especie de casa que. Y el padre, como que. Era como un espíritu. Y el niño, había un niño que tenía un libro de hechizos. Y la casa estaba como rodeada por un círculo que no dejaba a los monstruos pasar. Pero ese círculo un día se rompe y tienen que pelear contra ellos, o algo así, entendí, no estoy seguro. Es como, tiene un lore detrás, libros y cosas, es bastante curioso. Y bueno, ya han hecho un juego. Por lo que entiendo, es un juego de 3D, de aventura.
Así que, y de acción, claro, y así que está perfecto, también quiero probarlo. Al fin y al cabo, juegos que se creen que no son tan buenos acaban sorprendiendo, y ese es un ejemplo. Luego aquí tenemos Tath Wander, este es un clásico de PlayStation 2, y este es de decir que hace tiempo lo jugué en casa de un amigo, pero hace, por ejemplo, bueno, hace tiempo, hace poco, hace un año, y está bastante bien. Me sorprendió, porque no me esperaba un juego de Tath así. Y bueno, tienes que perseguirle y mezcla como algunas carreras con lucha y plataformas, está bastante bien. Así que, bueno, a ver, a veces no digo que lo recomiendo, pero es que básicamente recomiendo todos los juegos de aquí y todas las cosas que estáis viendo en este plano, porque si la he comprado es que me gustan, así que yo la recomiendo porque puede que os guste. Así que bueno, sigamos. Aquí, vale, tenemos Charlie, la fábrica de chocolate. Me parece muy curioso que este juego se llama Charlie, la fábrica de chocolate, en vez de Willy Wonka, porque las películas se llaman así. Han cambiado ahí el nombre. No sé si será un fallo. Y bueno, no sé. Es un juego plataformero también. Como veis, hay muchos plataformeros, es de mis géneros favoritos, en consolas de sobremesa. Y bueno, es un plataformero en 3D, basado en una película y con algunos niveles extras para ser más largo. Es un juego bueno, os lo recomiendo. Y como veis, no son muy caros, ¿vale? Puede que lo encontréis un poquito más caro, porque bueno, yo es que lo he pillado en ocasiones excepcionales. He ido muchas veces a las tiendas para aprovechar ese momento en el que nadie mira, por así decirlo, el juego es nuevo, y yo pillarlo. Y he podido comprar juegos a ofertas bastante buenas, como esos Resident Evil, como uno de la Play 2, como los de PC, bastante buenos, o los de la 64 en mercadillos. Así que está bastante bien. Sigamos. Este juego venía con una cámara. Si os digo la verdad, este es el único juego de todos estos que no me interesa mucho. Y si no viniese con una cámara, yo no lo compraría. Como venía con una cámara, la cámara yo la quiero para otros juegos que sí me interesan. Y bueno, venía con él, pues vale, se acepta. Pero ya os digo que no me interesa mucho, porque es un juego casual así, que no me gusta. En cambio, los juegos de Wii, por ejemplo, Wii Sports, Wii Party, Wii Play, sí me gustan, son divertidos para jugarlo con amigos o con cualquier persona, pero este no me llama la atención. Así que, bueno, está ahí, no creo que lo juegue al 100%, ni que lo añada a mi colección, porque yo soy muy estricto con eso, solo quiero juegos que me gusten y probablemente ese juego acabe vendiéndolo en unos años, cuando empiece la colección de Play 2, al 100%, lo juego al 100%. Luego tenemos Peter Jackson's King Kong, ¿vale? Bueno, King Kong, la película del 2001, creo, 2000 algo. Y en mi caso, es la versión de la película de King Kong. Es la segunda versión de la película de King Kong que más me gusta. La que más me gusta es Kong, la Isla Calavera, que salió hace unos años. Hace poco, muy poco. Y bueno, esta es la de 2001, que es la primera que vi y me gusta mucho. Y se puede jugar como King Kong, y eso me sorprendió, así que le quiero echar una probada. Bueno, y vamos a hacer un poco esto porque es que no me veo a mí, ¿vale? Vamos a partirlo en dos. ¿Vale? Vale. Monster House, la versión de Play 2, a diferencia del DDS, este es en 3D. Y bueno, Monster House, me encanta la película. Y el videojuego también me gusta mucho, así que necesitaba tenerlo. Aquí tengo el DDS y aquí tengo el de Play 2. ¿Vale? Y vale, ahora tenemos un juego que yo considero un juego que no tuvo la atención que necesitaba en su momento, y creo que es un juego bastante bueno, porque es una especie de juego de pelea, de lucha, pero aparte de solo ser de lucha, también tiene una especie de historia, está ambientado en la cultura japonesa, los samuráis, y me encanta. Es un juego que a mí me gusta mucho, a mí me encantan los juegos japoneses, sobre todo los importados del 64, de la Super Nintendo y todo eso, pero oye, ver un importado que salió en Europa basado en la cultura japonesa es increíble, así que aquí lo tengo, solo 3 euros, así que ahí está. Luego, bueno, como veis, todas las carátulas están un poco deterioradas, o puede que con rayadas, etiquetas, ahora mismo no los quitaré, pero cuando empiece la colección al 100% de la Play 2, pues quitaré las etiquetas, restauraré las cajas, jugaré los juegos al 100% y todo eso, ¿no? Ya sabéis. Luego aquí tenemos 3 juegos
de shooters, ¿vale? El que más me gusta es Time Crisis, ¿vale? He de decir que tengo la pistola de la Play 1, que creo que es compatible con este juego. Y bueno, Time Crisis me encanta. Es un juego de disparos, de peleas, es un shooter, ¿vale? Y junto a Dino Crisis es un juego que me gusta mucho. Así que está bastante bien. Y luego tenemos un juego basado en una película, Terminator 3 en Rise of the Machines, es como el levantamiento de las máquinas. Y es un juego básicamente basado en una película, en la tercera película. Y que yo sepa es estilo shooter, con movimiento, historia, básicamente la historia de la tercera película. Y tiene como protagonista a Arnold Schwarzenegger, que para mí es un pedazo de personaje, ¿no? Y el actor igual en todas las películas que hace son increíbles. Y aquí tengo la película. ¡Qué juego! Y el último juego de estos juegos, en que, bueno, ahora contaré cuántos son, es Splinter Cell, Tom Clancy's. El primer Splinter Cell, es decir, tengo que decir que hace ya unos 6 años, o puede que un poco menos, 5 o 4, no estoy seguro. Más, no estoy seguro, pero hace ya más de 5 años seguro. Probé el... bueno, no sé, hace más de 4 años seguro. Probé el Splinter Cell de la 3DS. No sé cuál, y no me gustó nada. Pero este he escuchado que es muy bueno. Así que voy a echarle una probada. Y puede que... no porque no te guste un juego, no significa que no te vaya a gustar la franquicia entera. Vienes el caso, por ejemplo, de... ¿qué os diría yo? Inazuma Eleven, una de mis franquicias favoritas de todos los tiempos. El Inazuma Eleven Online, que es un juego de cartas, por así decirlo, de partidos online, está muy lagueado, no está muy bien hecho, y ese no me gusta, pero en cambio el resto de juegos de la saga principal me encantan. Aquí pasa lo mismo, un juego moderno no me gusta, pero el Splinter Cell no, el primero, puede que me encante. Así que simplemente sería eso. Bueno, como estáis viendo, son bastantes juegos. Voy a contarlos. Serían 4 de la 64, 2 de Super Nintendo, 1 de Game Boy, o sea, 7 ahí. Y luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 más 7, 20, o sea que aquí habría 20 juegos. Y luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, justo 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. 1, 2, 43 juegos. Y luego, por aquí que yo sepa, no hay juegos. Y luego aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, la caja grande se podría contar como un juego, aunque tiene dos juegos. Bueno, ¿verdad? Son dos juegos, sí. Sería entonces 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. O sea, que alrededor de unos 50 juegos ha sido este verano. Es mucho, creo que es la mayor recogida que he hecho de juegos. En junio, julio, agosto, 50 juegos más o menos. Puede que un poco más. Y también un catálogo, una carta, un steelbook, figuras, la cámara y tarjeta de memoria. Bueno, la Play 2 también, pero no la he enseñado. Y yo creo que ha sido un verano bastante bueno en cuanto a compras. Ya os digo que haré mucho centrado en la 64, y eso es lo que haré en los próximos meses, como empiezo con los estudios, pues bueno, ya he empezado cuando estoy viendo este vídeo. Voy a centrarme mucho en los estudios este año, pero también a la vez jugaré. Y me voy a centrar a la 64. Y bueno, es una consola que me encanta. Bueno, todas me gustan de aquí. Y quiero tener la colección porque dentro de unos meses, vamos a decir que 7 meses o 8 meses, no es tanto, aunque parezca mucho, pasa algo. Sí, todo está bien, pasa algo y ya lo diré en su momento, pero estará bien para ese momento tener mucho conocimiento sobre todos los juegos a nivel mundial de la 64, Super Nintendo, Game Boy, PS Vita y todo eso a nivel mundial, sobre todo de Japón. Bueno, con eso digo todo, pero simplemente es eso. Y hasta aquí sería el vídeo, ¿vale? Ahora simplemente queda editarlo y subirlo. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, mostrarme apoyo en los comentarios, con likes, suscribiros y simplemente apoyar el canal. Y cuando
tenga ya una cantidad considerable de nuevo de juegos, unos 10, 15, porque 50 no creo, es que esta vez ha sido bastante. Bueno, y películas también. Ha sido mucho esta vez. Cuando tenga 10, 15, haré otro vídeo de estos, a los 2 o 3 meses de este. ¿Vale? Así que simplemente eso. Os ha gustado la sección, apoyada. Y ya está. Eso sería, chicos. Soy Tony de Supertones Gaming World y nos vemos en otra ocasión.